buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto que tenemos previsto para esta tarde, que es la presentación de la novela Malabata, de Sergio Garce, y es para la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta, como siempre, un placer, volver a tener a Sergio Garce aquí. Sabéis que hemos estado hablando hoy, eran 4 años ya, aproximadamente 4 años o algo más de 4 años, tuvimos la suerte de presentar La Emperatriz de Tánger en esta misma sala, cuando esta biblioteca casi iniciaba su andadura. Ahora ya llevamos 6 años de rodaje y por supuesto, un honor, ¿no? Sergio es uno de esos escritores que a nosotros nos gusta traer porque hablan de nuestro entorno, ¿no? De este entorno de Ceuta, el norte de África, el protectorado, en este caso Larache, que él conoce muy bien, Tánger, en este caso la novela es Tánger, pero como sabéis, él es un gran experto en Larache, ha dedicado buena parte de su obra a contarnos ese Larache en el que él vivió, yo no sé, nació, ¿no? Si no, yo le paso este, no te preocupes, no le ponemos otro. Tenemos que haberlo probado antes. No, pues. Bueno, ahora y si no te paso este, no te preocupes. No será por micro. Bueno, pues como decía, pues hoy tenemos la suerte de tenerlo con esta su última novela, que creo compone, es la última de una trilogía, bueno, no lo va a contar él, que no lo cuente Sergio, pero decirte, Sergio, eso, que muchos de vosotros lo conocéis, tampoco necesita mucha más presentación. Lleva ya desde prácticamente hace 20 años escribiendo novelas o más, quizás de más de 20 años, novelas, cuentos, relatos, y además ha recibido un buen número de premios, que tampoco vamos a pasar a detallar, pero como digo, Sergio, como siempre, recibirte es un placer. Y que nos cuentes y nos hables de tu última obra, para nosotros siempre es un placer, un honor, y estamos encantados de tenerte con nosotros. Pues todo tuyo, Sergio. Bueno, muchas gracias, Antonio. Bueno, ante todo, gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por haber asistido a esta charla, que espero que no le aburra mucho. Se me ha olvidado en el hotel lo que había preparado. Se van a librar ustedes porque eran 250 páginas. Así que lo que voy a hacer es improvisar, que es lo que suelo hacer en todas las presentaciones. Y voy a contarle un poquito por qué llego a Malabata, porque todo esto es una evolución como narrador, como escritor, ¿no? Y yo empiezo a escribir, digamos, en serio, cuando hago un viaje de regreso a Larache después de muchos años de ausentarme de mi pueblo. Y entonces, cuando vuelvo en aquel viaje, yo escribí hasta entonces, pues, relatos cortos, que generalmente eran o de ciencia ficción o algo policiaco, vamos, iba un poco tanteando mucho género, pero no, ninguno me satisfacía. Pero cuando llegué a Larache me di cuenta que ahí tenía todas las historias que quería contar. Fue caminando por las calles y me iba dando cuenta de que todo estaba ahí encerrado. Y entonces de ahí surge la primera novela, que se llama El jardín de la Hespérides, que es una novela que espero que ninguno de ustedes encuentren, porque la primera novela siempre uno, cuando la relee, pues ve todos los defectos de las prisas por sacar ese primer libro, que le faltaba mucho retoque y mucha revisión. Y bueno, aunque hay gente que le gusta mucho, pues si no la encuentran, mejor. Ya cuando haya una reedición, pues ya la pueden leer. Bueno, y entonces a raíz de ahí empiezo a escribir sobre Larache. Larache me da un fondo literario grandísimo, porque tengo ahí toda la historia de mi familia, desde mis bisabuelos que se van allí, mi abuelo, mis padres, nosotros. Fue una experiencia y una vida llena de satisfacciones. Solamente puedo hablar bien de Larache, y siempre lo he hecho y siempre lo haré. Y posteriormente, desde aquel viaje de regreso, me enganché de nuevo al pueblo, y cada año voy 2 o 3 veces. Me he involucrado en cuestiones culturales y entonces, pues, el siguiente libro volvió a ser sobre Larache, que se llamaba Últimas noticias de Larache. Eran relatos cortos, que surge también de un viaje que hago, que me encuentro con que están tirando el cine de mi infancia, machetazo, allí dando golpes, y aquello me revolvió muchas historias también, y volví a escribir otra serie de historias ambientadas en Larache. Posteriormente
posteriormente sale Sombra en Sepia, que es con la que gané el premio Tres Culturas de Murcia, que bueno, vuelve a ser otro viaje de regreso a Larache, narrativamente hablando, de un hombre que va a enterrar a una persona y se da cuenta que se le revuelven todos los recuerdos y todo el pasado empieza a removerse, ¿no? Larache sigue siendo ahí la protagonista. Son todas estas obras muy intimistas, muy personales, porque juego tanto con la ficción, pero en el 95% es historia personal, historia familiar e historia de amigos. Y hay mucha gente que se reconoce en esas historias que yo relato. Luego, después de esa novela, yo me empecé a proponer el no escribir más sobre Larache, porque pensaba que era un tema ya que lo había exprimido bastante. Y por eso escribí Una sirena salvó el Larache. Volví a escribir sobre Larache. Pero en este, lo que hice fue, porque como no se me ocurría otra cosa, y digo, bueno, otra vez Larache, pero tengo que cambiar de historia, ¿no? Y entonces lo que hice con Una sirena salvó el Larache es ponerme en la piel de un niño marroquí musulmán que viviese en la Medina. Porque me estuve dando cuenta que generalmente los narradores, digamos, de origen europeo, por así decirlo, aunque hayas nacido en Marruecos y tal, tienes una visión muy particular sobre Marruecos, que es la visión del europeo, aunque seas de allí. Y entonces intenté hacer un ejercicio que creo que salió bastante bien, por lo que me dijeron mis amigos marroquíes, de convertirme yo en un niño musulmán y marroquí y escribirlo como su experiencia. Y esa es una de las novelas que más satisfacciones me ha dado personalmente. Quedó finalista del premio de la crítica de Andalucía, donde la he presentado, le ha gustado muchísimo a la gente. El libro en el que más gente me ha dicho que ha llorado a moco tendido, y entonces eso significa que la historia y tal y como lo enfoqué iba bien encauzado, porque si emociona es que he transmitido lo que quería transmitir. Bueno, ahí ya una vez que pasó, que se ahogó la sirena en Larache, pues entonces volví a proponerme no escribir de Larache ni de Marruecos, porque además todo el mundo ya se cachondeaba un poco de mí diciéndome si no era capaz de escribir otra cosa. Y entonces creo que es cuando empecé a escribir, ya había empezado antes, pero bueno, lo estaba ambientando en Málaga, una novela negra, y al final acabó siendo una novela ambientada en Tánger. ¿Por qué? Porque cuando estaba escribiendo, de pronto estaba en el puerto de Tánger y yo paré y digo, ¿pero qué estoy haciendo ya en Marruecos? Y era porque instintivamente mis historias me llevan a Marruecos, es que no lo puedo evitar. Y entonces de ahí surge una novela muy larga, que creo que lo conté cuando presenté La emperatriz de Tánger. Creo que hay alguno de la otra presentación, si me repito en alguna cosa me perdonáis o hacéis un poco los despistados, ¿eh? Y me salió una novela de 600 y pico páginas que se llamaba inicialmente Tánger la perra. Y entonces mi amigo marroquí, que yo le comentaba lo de la novela, me decían que por favor le cambiara el título, que era muy agresivo, que se iba a sentar muy mal allí. Tenía su motivo, que es que Tánger es la ciudad, digamos, pecadora, o donde está todo el pecado, y entonces hay un dicho allí que dicen que es Tanchalquilpa, Tánger la perra. Pero no, yo veía que a nadie le gustaba el título. Incluso en Espasa Calpe, que estuvo a punto de sacarla, me dijeron que le cambiara el título y tal, cuando estábamos hablando del tema. Y al final, pues como no salió Espasa Calpe, pues empecé a darle vuelta a esa novela, me di cuenta que era demasiado larga, que el título no le gustaba a nadie, a mí sí, pero a nadie le gustaba. Y entonces la dividí en dos novelas, porque me di cuenta que había dos novelas que iban a funcionar mejor separadas. Y sale La emperatriz de Tánger. La emperatriz de Tánger también queda finalista del premio Vargas Llosa, del premio de la crítica de nuevo, y también me vuelve a dar muchas satisfacciones. La gente me dice que le encanta. Yo tenía mucho miedo con esa novela y con Malabata, las dos hice lo mismo, se lo mandé a un tanjawi antes de publicarla, diciéndole, mira, dime si reconoce el Tánger que estoy describiendo aquí, porque tengo miedo de luego ir a Tánger a presentarle y me bombardeen allí, y porque me conozco el público que hay en Marruecos, que es muy crítico y muy, muy duro. Y me dijeron en los dos casos que me quedara tranquilo, que lo habían leído y se habían sentido por las calles de Tánger. Así que nada, fantástico.
salió La Emperatriz de Tánger, les gustó mucho, lo presentamos aquí, que me acuerdo que lo pasamos también muy bien, como ahora. Con la Chiri, vino la Chiri. Exactamente, la Chiri lo presentó, que pensaba que iba a venir, fíjate. La Chiri hizo una presentación muy bonita. Y bueno, ya que salió La Emperatriz de Tánger, se quedó aparcada Malabata, que no se llamaba Malabata, se llamaba, esa segunda parte la titulé Viejas Brumas de Tánger. Y ahora os explico por qué le cambió el título. Entre medio sale otro libro, también ambientado en parte en Tánger, que se llama El libro de las palabras robadas, que es un libro también que la gente le encanta porque dice que la trama hace que no puedes dejar de leerla y que te engancha de una manera adictiva. Esto es autopublicidad, pero como no hay otra persona que lo diga, lo voy diciendo yo, ¿eh? Vosotros me perdonáis. Y entonces El libro de las palabras robadas, pues también me daba la satisfacción de que cuando iba a presentarla en algún sitio y alguien la había leído, pues me hacían ese tipo de comentario como en el otro. Igual que en el otro se habían emocionado mucho, en este me decían que, me acuerdo de una chica que se acercó en la Feria del Libro y me dice, vengo para que me lo firme porque estoy en casa leyéndolo, dice, estoy leyéndolo y me voy a la cocina, lo pongo al lado, estoy cocinando y estoy leyendo, dice, porque no puedo dejar de seguir la trama, ¿no? Entonces todo eso te anima mucho a seguir escribiendo y es lo que te... Igual que contaba pues una paisana y amiga mía que está aquí presente, pues le contaba que en la Feria del Libro de Málaga también me vino una chica del Arache, que eso es lo que me dan más satisfacciones personales o íntimas, ¿no? Y me contaba que uno de mis libros, pues Paseando por el Zoco Chico, que recoge todos mis cuentos corto, pues venía para que se lo firmara y me contó que ella se lo leía a su madre, que estaba ciega, y que las dos lloraban juntas mientras leían los relatos. Entonces ya cuando se fue dije, bueno, ya la Feria del Libro para mí ha terminado, ya con esto ya estoy más que pagado, ¿no? Y entonces todos esos pequeños detalles pues son los que hacen que siga escribiendo y termine siempre en Marruecos, porque me doy cuenta que tengo ahí un público muy fiel. Y el último libro es Malabata. Malabata se llamaba Vieja Bruma en Tánger, pero en el ínterin de sacarlo no, salió una novela que se llama Niebla en Tánger y me fastidió el título, me fastidió totalmente el título. Entonces dije, si pongo ahora Vieja Bruma en Tánger, parece que estoy copiando este título cuando ya lo tenía yo escrito esto hace mucho tiempo, y digo, no merece la pena. Y di muchas vueltas, y como hay una escena en la novela, en Punta Malabata, dije, pues voy a poner un título que no aparezca ya Tánger, porque ya Tánger se está en los títulos, está muy manido últimamente, porque está saliendo novelas todos los meses sobre Tánger. Una cosa, el otro día leí otra que se llama El Viajante, otra vez Paul Bowles, todo este ambiente de Tánger, ¿no? Y entonces le puse Malabata, cortito, rápido y que se quedara, que fuera fácil de recordar. Y bueno, la editorial sigue siendo la misma que me ha sacado La Emperatriz de Tánger y el libro de las palabras robadas, que tienen el de la deferencia, una editorial pequeña pero que edita muy bien, Ediciones del Genal de Málaga, pero que tienen una deferencia conmigo que creo que es impagable, que es que hacen una edición distinta a todos los libros que ellos publican, le ponen siempre un minarete de una mezquita marroquí en la parte de atrás. En el primer libro me lo pusieron en el, cuando lo hicieron, me pusieron un minarete turco y lo llamé corriendo y digo, no, quita eso que es un minarete turco, tiene que ser marroquí. Entonces siempre me ponen el mismo logo del minarete, en los mismos colores muy parecidos, el mismo tipo de letra, que es grande para que los que ya nos cuesta leer de noche, pues estemos leyendo y estemos diciendo gracias, gracias por ponerme estas letras tan grandes, y además eso pues hace que la gente se anime más a leerlo, ¿no? El mismo tamaño, es decir, lo cuidan todo mucho. Incluso cuando me escriben los pequeños detalles, también cuidan, incluso en el colofón, me ponen una frase al final del libro, el colofón, pues en este Malabata ponen, la mejor venganza es no ser como tu enemigo, durmamos high bajo la misma media luna. Esto me lo pone la editorial y a mí me encanta esta cosilla que me añaden sin yo saberlo, ¿no? Otra cosa importante de este libro, que no es de... Ahora os cuento un poco de lo que va. Es que está dedicado a dos amigos que han fallecido y entonces se lo debía a ellos, ¿no? Uno es Antonio Lozano, que es uno de los mejores escritores tangerinos que ha habido, que tiene un libro que se llama Un largo sueño en Tánger, que os recomiendo, es una preciosidad. Además hay muchas cosas que te une con Larache, porque las cosas...
hay historias que se repiten en Tánger y en Larache, experiencias que son similares. Estuvo aquí poco antes de morir. Estuvo aquí, ¿verdad? Pues sí, vino dos veces, pero la última vez muy cerca de su muerte, ya sabía que no estaba. Sí, sí, estaba con el cáncer. Y, estaba, sí, sí. Y fue muy emocionante, la verdad, estuvo aquí, pues ya digo, muy poquito antes de la muerte. Yo la verdad es que lo quería mucho y él a mí también, nos teníamos mucho afecto. Entonces el libro se lo dedico a él y le pongo a Antonio Lozano ya en su largo sueño en Tánger. Y a Pablo Cantos, que es un amigo que también falleció porque decidió él no continuar, y que era el que siempre me animaba a escribir, y todos mis libros se los dedico siempre a él, ¿no? Siempre hay una dedicatoria, pero siempre abajo pongo a Pablo Cantos siempre, porque era la persona que siempre confió en mí desde el principio. Bueno, pues esos dos detalles también para que lo sepáis, ¿no? Porque, en fin, son detalles de los libros que nadie los conoce, pero ya que estáis con el autor, pues aprovecho para contaros todos estos pequeños detalles. Bueno, Malabata, tú, José Antonio, si me quieres interrumpir y hacerme alguna cosa, me lo... Bueno, el público, ¿eh? O el público, por favor, sí, porque... Pregunta cualquier cosa. Sobre todo para echar un traguillo de agua. Sí. Para echar un traguillo de agua. Es que tampoco quiero parar porque cuando uno para, generalmente se levanta alguien y ya se va, ¿no? Entonces estoy aquí intentando que nadie se levante. Y si os aburro, también levantáis la mano y decís, me hacéis así. Y cortamos. Pero, en fin, que voy a tratar de ser lo más ameno posible. Malabata es una novela negra pura y dura. Igual que La emperatriz de Tánger, era una novela a medio camino, entre un poco de misterio. Hay un asesinato, pero es tangencial y eso hace que vayamos conociendo al protagonista, que es un escritor maldito. Entre comillas maldito porque es mujeriego, le gustan mucho las mujeres de mala fama. Es un hombre de mal vivir. Que en alguna presentación me han preguntado si era reflejo de mi personalidad y yo le decía que no, hombre, que era un personaje ficticio. Pues ese personaje va creciendo en La emperatriz de Tánger y su vida se ve interrumpida por un asesinato, ¿no? No llega a ser una novela negra, pero ya esbozo ahí alguna cosa, ¿no? El libro de las palabras robadas le ocurre igual, también hay mucho en Tánger. Tánger es como una meta idílica, como yo creo que es la más tangerina de todas, aunque es la que menos se desarrolla en Tánger, pero como Tánger es, digamos, el dorado al que el personaje quiere llegar al final, para mí es la más tangerina. Es un libro que es un homenaje a los hebreos de Tánger. Y también tiene su trama de asesinato, de tal y de intriga. Tampoco es novela negra pura, pero tiene su intriga. Y ya Malabata, como la gente me decía con La emperatriz de Tánger, que era una novela que le hacía pensar en el cine clásico americano negro, incluso hubo alguno que me decía que mientras lo leía lo veía en blanco y negro, pues esta otra parte de aquel inicial Tánger la Persa lo fui retocando para que fuese una novela netamente de novela negra pura y dura, y que si algún día se llevaba al cine, el gran sueño de todo escritor que ame el cine, pues que lo vieran como una película de cine negro puro y duro. Y así es, ¿no? Es la historia de un detective. Todo, vamos, los que sabéis algo de Tánger, o los que son tan yawi que hay aquí presentes, en el Tánger Internacional, está ambientado en el Tánger Internacional, que es lo que da más juego para crear una novela negra, por el ambiente que había, porque había mucho desaprensivo, mucho contrabandista, mucho espía, exiliado, en fin, todos conocemos esa parte de la historia. Y entonces yo me gusta ambientarlo ahí porque todo eso te crea ya el ambiente, el decorado perfecto para una novela negra. Casablanca, esto también lo he contado en alguna ocasión, Casablanca, la película Casablanca, en realidad era Tánger. Lo que pasa es que por cuestiones políticas de la época le cambian el título y le ponen Casablanca, pero era Tánger. Bueno, pues ese Tánger, yo mientras voy escribiendo el libro y lo voy retocando, pues me lo voy imaginando en blanco y negro, y además voy poniéndole rostro a algunos personajes de las películas que uno ama del cine, ¿no? Lo que ocurre es que el personaje principal aquí, lo esfuerzo, como hice también en La emperatriz de Tánger, en algunas cosas, y no soy muy estricto en cuanto a la historia de Tánger, en el sentido de que, ambientándose en esa época, es más que improbable y era imposible que el inspector jefe que está haciendo esta investigación fuese marroquí, no podía ser marroquí, pero yo lo hago marroquí. Y luego lo advierto al final del libro, que eso no es posible, pero yo en mi libro siempre utilizo un personaje marroquí como el bueno de la película.
película, porque en casi todos los libros el malo es el moro, el marroquí y tal. Y yo siempre utilizo al moro, al marroquí, pues como el bueno de la película. Siempre hay algún malo también, pero siempre quiero enfocarlo de esa manera. Y entonces creo un inspector marroquí, que en aquella época la policía internacional estaba compuesta por varios países, entonces no podía ser marroquí. Pero él es Amin Hourani, y entonces para hacerlo creíble, para que ningún purista de estos que vienen a las presentaciones te dicen esto es imposible y tal, pues lo que hago es que es un marroquí que vive exiliada su familia y entonces vuelve con nacionalidad belga y entonces se hace policía en Tánger. Y entonces lo enmascaro un poco por la nacionalidad, pero es un marroquí. Entonces este personaje, Amin Hourani, que viene herido de Líbano, viene herido en el alma, porque ha perdido a la mujer que ama, la ha dejado allí, pues se hace ya tan ya al cabo de los años, y entonces hay un crimen y él es el que lo investiga. En esta trama, de puro cine negro, como dice, y de pura novela negra, siempre me gusta meter elementos personales, intimistas. Entonces, pues aparece una bailarina de striptease que de la que él se enamora. Una bailarina que ya aparece la emperatriz de Tánger. Y además, no tiene nada que ver, ¿eh? Se pueden leer los libros independientemente, no sé si bien, pero el que haya leído La emperatriz de Tánger va a reconocer a varios personajes secundarios de la novela anterior. Entonces esta bailarina va a ser pues una nueva ilusión en su vida, a la vez que se va desarrollando la trama, que se va mezclando este asesinato con la presencia. No voy a indagar mucho más de la novela porque si no lo voy a fastidiar, pero se cruza con una trama de nazis que van pasando por Tánger, porque Tánger también sirvió de escape para algunos de los jerifaltes nazis después de la Segunda Guerra Mundial, en los años posteriores, que trataban de pasar a Sudamérica. Y utilizaban a Tánger como trampolín y como escapar, e incluso de refugio. Entonces todas esas tramas las voy mezclando y sale una novela que os va a enganchar y os va a fascinar, es muy bonita, vamos, yo creo que os va a descubrir el Tánger, para el que no lo conozcáis, de aquella época, y para el que lo recuerde o lo haya vivido, pues yo creo que lo va a reconocer, o por lo menos eso es lo que me dicen los tanjaúis. Y no sé, os voy a leer nada más un pequeño parrafito, que yo no soy de los que leen mucho ni nada, ni soy pesado, pero os voy a presentar a Amin Hourani, y a ver si lo encuentro, y para que veáis quién es el personaje que protagoniza la novela. Es una paginilla y media nada más, cortita. Amin Hourani era un hombre hecho a sí mismo. Pertenecía a una vieja dinastía de desarraigados, hijo de emigrantes marroquíes, pero de nacionalidad belga. Había nacido en Beirut, a donde regresaría siendo ya adulto para abandonarlo de nuevo. Se marchó del Líbano a bordo del Gizeh con la única compañía de su maleta de madera. Y 2 semanas más tarde, bajo un fuerte aguacero, desembarcaba en Tánger. Lo hizo justo al inicio de la cuarta oración, que él cumplió en la cubierta del mercante, arrodillándose en dirección a la Meca. Eso ocurría pocas semanas antes de que se permitiese al general Franco ocupar la plaza. Llegaba a Marruecos con la experiencia de sus años de policía en Bruselas y su trabajo de asesora en Beirut, con el ánimo maltrecho y la vaga ilusión de reconstruir su vida en el país de sus ancestros, aunque él no lo conocía más que de boca de su abuelo. La tristeza de ese cielo grisáceo lo compungió hasta el extremo de hacerle recordar el entierro de su padre, sepultado en tierra extraña sin la compañía de ninguno de los suyos. Al bajar al muelle pensó que la suerte estaba echada. «Inshallah», murmuró cuando sellaron su pasaporte. 11 años después de aquel primer día, el inspector jefe Amin Hourani se consideraba ya un tanjawi de los pies a la cabeza. Y tenía muy claro lo que significaba ser un auténtico tanjawi. No eres de ningún sitio, careces de patria y desconoces tu bandera, pero sabes quiénes son tus amigos y dónde deberías morir. Una vez que la ambulancia se llevó el cuerpo de Jacques Duhamel, Amin Hourani decidió caminar solo y sus pasos lo llevaron a la pensión Fuentes. Llegó sumido en sus recuerdos, fumando uno de los puros cubanos que la señora Hatton solía enviarle cada mes, y al instante percibió la incomodidad que su presencia acababa de provocar en alguno de los clientes. Se sentó en una de las mesas más apartadas y enseguida Manuel le sirvió un vaso y una tetera humeante junto al periódico del día.
vertió el té y luego se echó atrás, acomodándose en la silla mientras daba otra calada al puro. Siguió con la mirada los movimientos autómatas de Manuel hasta que a hurtadillas alguien se le acercó por la espalda y le habló al oído. «Jefe, ¿es cierto que le han cortado el cuello al hijo de Monsieur Duhamel?» El olor a coñac oxidado que le llegó del intruso hizo que Jourani reconociese al viejo Anselmo, perenne aspirante a periodista de sucesos. La voz se había barnizado con un fingido y torpe tono de seducción. «Dígame algo que no se sepa, que pueda publicar en el España». «Creemos que es obra de los masones», deslizó como si compartiese con Anselmo una información reservada. «Lo han ejecutado, siguiendo un viejo ritual empleado por una de las logias más antiguas», dice. «Menudo notición me está pasando, jefe». Anselmo sacó un pequeño bloc de la americana de pana que colgaba de sus hombros con deslucida elegancia y escribió algo con un lápiz. «Algo más, jefe, siempre que no le comprometa, por supuesto. Que como publiques algo de la estupidez que acabo de inventarme, te mando al inspector Medina». Joder. El aliento nauseabundo de Anselmo desapareció y Jourani recuperó algo de la placidez que solía hallar en el café de la pensión Fuentes. Bueno, ese es el tono un poco de la novela, lo que pasa es que luego pues hay una trama de intriga, de investigación y tal. Pero es la manera que he tenido de presentar al personaje principal. Y no sé, yo me gustaría que me preguntarais cosas y que si queréis preguntarme algo, pues hacerlo un poquito más participativo o aunque no sea de este libro, de alguno que hayáis leído, o alguna duda que tengáis. Sí, por lo visto nos están viendo a través de internet en directo y por eso estoy hacia este lado para que se vea mi lado bueno. Sí. Sí, hola. Muy interesante. Ya, parece bien. Sí. Todo lo que nos estás contando y ya tienes una compradora aquí al lado que le ha despertado el interés. No, es que me ha llamado la atención que la novela esta de la emperatriz de Tánger dices que comienza en Málaga. El libro de las palabras robadas. Palabras robadas. Empieza en Málaga y luego de Málaga salta a Tánger. Sí, sí. Le estaba comentando yo a mi mujer que leímos un libro exactamente igual, dos títulos, no me los preguntes porque no me suelo quedar, con el hay contenido uno que se llama del La Distancia, que no sé si se dice. Y era una mujer que, bueno, pues pasa una noche, una sola noche con un marroquí, que es lo único que sabe que cuando se despierta no está y que le había dicho que iba para Tánger. Y ella se va allí y es pues muy... Niebla en Tánger, ¿no? ¿Será Niebla en Tánger? Creo que es esa, ¿Tangerina? ¿No? ¿Esa es Niebla en Tánger? No, yo creo que es Niebla en Tánger, sí, creo que es Niebla en Tánger. Niebla en Tánger. Esa es Niebla en Tánger. Sí, Niebla en Tánger. Sí, sí, sí. Ya está. Sí, esa es. Sí. Magnífico. Seguro. No acordábamos de eso. Sí, es interesante. Lo que pasa es que hay otro tipo de historia distinta, claro. Sí, no pero tiene nada que ver, pero sí. Bueno, también hay otra que se llama La Distancia de Pablo Aranda, que los personajes también terminan, están en Málaga y terminan por circunstancias en Tánger también. Sí, sí. Muy curioso, Sí, sí, parece que hay un. No sé, una vía literaria que acabamos de descubrir. Sí, curiosa, sí, a sí. Mí me ha la conexión Málaga-Tánger, sí. Aparte sí, sí, de, sí. La, de lo que has dicho, esa coincidencia. Sí. Gracias, Basile. Y, hombre, yo le ambientarlo en ese Tánger, ya os decía que era porque es muy fascinante el Tánger del año, del esplendor del Tánger internacional. Y yo mientras me iba, porque claro, yo recuerdo un Tánger, que era el Tánger de mi infancia, que es a finales de los 60, principios de los 70, que era cuando íbamos de Larache a Tánger a los médicos, al dentista, al oculista, a la pastelería de la Española, en fin, lo que hacíamos todos, ¿no? Pero te deslumbraba, en aquellos años todavía deslumbraba, porque yo me acuerdo de pequeño que me llamaban la atención los Cadillac blancos que había allí descapotables que pasaban por allí, y luego pasaba Algeciras y Algeciras. Pues no era nada, es que era como un paso atrás, ¿no? Era curioso.
pero claro, ya no era el Tánger ese de los años de esplendor, y sin embargo seguía siendo impresionante. Entonces yo, recabando información, documentándome para la novela, para no equivocarme, por ejemplo, Malabate, el asesinato es en la puerta de un local que se llamaba La Mar Chica, que eso lo abrió un malagueño en Tánger, precisamente un malagueño en Tánger, lo iba a abrir los años 40, pero coincidió que entró Franco en la ciudad, entonces él no abrió el local porque, entre otras cosas, él era antifranquista, era republicano, entonces no quería abrir un local con Franco allí ocupando la plaza, y aparte porque se lo iban a prohibir, porque en cuanto entró Franco se prohibieron todos los cabarets y tal, cuando aquello era lo que más llamaba la atención de Tánger. Entonces La Mar Chica era como una zambra granaína, el interior por lo visto era una pasada, y entonces ahí luego empezaron, cuando ya se marchó Franco y tal, desocupó la plaza, pues cuando él lo abre, y entonces ahí van todos los artistas españoles de la época, Lola Flores, en fin, todos actuaban allí, y me fascinó mucho ese local. Entonces ahí ya ambiento un poco una parte de la trama fuera del local, voy nombrando una serie de locales que también eran míticos, los Cursal, ¿no?, los cabarets que había en Tánger, había innumerables cabarets y bares de barra americana, cosa que no había en España, claro, que estaban prohibidos, pero del Cursal en Tánger estaba el Cursal español, el Cursal americano, el Cursal internacional, el Florida Cursal. O sea que con eso ya os doy una idea de la cantidad de cabarets que había, si solamente con ese nombre ya he nombrado 4 o 5, ¿no? Pues todo era así, era un ambiente muy cosmopolita. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, en ese Tánger, que hubiese multitud de periódicos, cantidad de periódicos de publicación en todos los idiomas. Había un periódico incluso que se llamaba Manicomio, que me llamó mucho la atención, que tenía un concurso mensual, creo que era, que daban un premio al que demostrase que no estaba loco, que no sé cómo lo hacían, pero bueno, daban ese premio. En la Reste también había un premio que era el premio al más feo, ¿no? Pues también había un concurso para eso. Bueno, pues había periódicos muy curiosos, o periódicos que era el propietario inglés y lo publicaba en árabe con carácter hebreo. O sea, había una mezcla ahí curiosísima. Periódicos en alemán, en francés, por supuesto, en español, en España, todo eso. Entonces, toda esa multiculturalidad te da mucho juego para ambientar la novela. Por eso aquí se cruzan también muchos personajes. Y el personaje mío, en concreto el protagonista, trato también de humanizarlo, que no sea un policía que va solamente investigando, sino que tenga pues su historia amorosa, sus pasiones, sus amigos. Tiene dos amigos, un hebreo, uno cristiano, con los que se reúne y tiene una partida interminable de ajedrez. Eso sí os lo puedo contar, una anécdota pequeñita del libro que no afecta a la trama. Pues me invento una historia de que Amin Jourani pues se reúne cada 2 por 3 en casa de un hebreo que se llama Ederi, que es un pequeño homenaje a un amigo mío que se llama Pepe Ederi, que es un médico de la Arache. Y entonces pues uso un poco de jaquetía en el diálogo que hay entre ellos, porque también le hago, en La Emperatriz de Tánger lo empleo más el diálogo en jaquetía, porque también creo que un pequeño homenaje a los hebreos de la época, además me hace mucha gracia cómo hablan, ¿no? Y se está perdiendo desgraciadamente, ya queda muy poco que lo dominen o que lo empleen. Y entonces tienen una partida de ajedrez estos personajes, Amin Jourani con Augusto Cobos, que es el protagonista de La Emperatriz de Tánger. Y entonces este amigo hebreo, que es el que los reúne para que jueguen la partida, pues cuando ellos se marchan les cambia la posición de la ficha cuando no han terminado, para que cuando vuelvan tengan que nunca termine la partida. Aunque ellos lo saben, claro, obviamente, cuando regresan, que le han manipulado la ficha, pero no le dicen nada porque es como un juego entre ellos tres. Y creo que con esos detalles los voy humanizando a los personajes, ¿no? Voy creando, pues... Esto lo aprendí de Miguel Romero Esteo, que era un dramaturgo, no sé si alguno había escuchado hablar de él. En Málaga hay un instituto que se llama Miguel Romero Esteo, hay una sala en el Teatro Cervantes que se llama Miguel Romero Esteo. Miguel Romero Esteo era un autor de teatro que fue el que me animó también a escribir. Me llamó para un taller de narrativa cuando leyó un cuento mío, me invitó, me enseñó varios trucos. Entonces uno de los trucos de narrativa que me enseñó era lo que él llamaba las microminucias. ¿Qué son estos? Darle vida a los personajes con pequeños detalles de su vida o en escena. Por ejemplo, él siempre me ponía un ejemplo, decía, si tú describes a alguien en un cafetín que está tomando un café,
haz que pase un gato por debajo de sus piernas. Con esa escena ya estás dándole vida a la narración. No es solo estás diciendo, se está tomando un café, no. Está tomándose y de pronto un gato se mete entre sus piernas y cruza y roza con el rabo, tal, ¿no? Pues ya con eso estás creando un ambiente, una situación. Por eso también lo trato de hacerlo en mis libros, ¿no? Y Marruecos, pues, siempre presente, claro. ¿Alguna preguntilla, alguna curiosidad que tengáis? Ahí hay una pregunta. Buenas tardes, Sergio. Y hola. Bueno, luego te contaré de qué, sí, qué cosa tenemos en común, ¿no? Vale, sí, me has dejado antes intrigado. Pero bueno, tenemos en común, pues lo que tenemos en común probablemente gran parte de tus lectores, ¿no? Decías que esa conexión de Málaga protectorado, Málaga Tánger, yo pienso que efectivamente es que hay muchísima gente del protectorado que finalmente desembarca en Málaga. Uh-huh. Y que por tanto pues hay mar, puertos que te asocian o te recuerdan, ¿no?, a la otra parte de la orilla. Y además porque se ha seguido en contacto, pues la gente sabes que lo conoces bien, que la gente que era del protectorado pues siguen teniendo reuniones periódicas, hay chat, blog y bueno, cosas que tú bien sabes. Yo quería preguntarte un poco si te consideras un autor para gente del protectorado, gente que entiende, que tiene esa sensibilidad en lo que escribe y que o te considera un autor abierto para todo el mundo y que puedes llegar a, ¿no?, a que recojan esa sensibilidad que probablemente tiene la gente que vivió esa época y que tiene su ancestro y su vida en el protectorado. Buena pregunta porque sí lo he pensado muchas veces, ¿no? De que alguno me ha... No me lo ha planteado así, pero ha ido por esa línea. Yo es que no me considero del protectorado. Porque, claro, yo nada más conocí ya el Marruecos con Hassan II. Yo no conocí el protectorado. Y mis padres se quedan en Marruecos después de la independencia porque eran población civil y no tenía nada que ver con el funcionariado ni nada. Mi abuelo materno sí, porque era policía de tráfico, en el 56 se marcha, pero mi abuelo paterno trabajaba en una tienda de textiles que se llamaba La Bandera Española en Larache, y mi padre trabajaba en la Unión Bancaria Hispano-Marroquí. Bueno, primero era el Banco Hispanoamérica, La Bandera Española, sí, la conocía, ¿no? Ahora, ya me dirá, sí, ya voy viendo por dónde vais entonces. O sea que vení con pinchados todos, ¿vale? Y bueno, pues sí, La Bandera Española. Y luego mi padre trabajaba en banca y terminó en la Unión Bancaria Hispano-Marroquí, en Uniban. Y entonces, nada, yo mi visión... Es que mi visión no puede ser del protectorado porque no lo viví. Solamente tengo referencias. Para mí el Marruecos que yo retrato en mis relatos de Larache y tal, porque esto ya veis que es una ficción, otro tipo de literatura... Pero mi novela más personal es un Larache marroquí en el que vivíamos nosotros, en el que nos sentíamos integrados perfectamente, en el que pues éramos felices, fuimos muy felices. La mayoría de los que hablo de allí pues les ocurre igual, fuimos muy felices. Solamente puedo tener buenos recuerdos. Mis padres igual. Lo que pasa es que las circunstancias... Bueno, voy a contar una anécdota sobre por qué nos fuimos o lo que yo creía porque no habíamos ido. Nosotros cuando nos marchamos en el año 73 de Larache, es cuando es la gran desbandada, porque es cuando se produce la marroquinización, todo este problema de que la gente tenía que tener un socio marroquí y tal. Que luego hablando con muchos de allí, pues dice que se arrepintieron de que eso se aplicara porque se les fue gran parte del capital humano y económico que había, ¿no? Bueno, dicho eso, me acabo de perder. ¿Qué estaba contando? Hablaba del desarraigo de eso, la gente es, que se marchaba. Eso es, claro, del desarraigo. Entonces, claro, en el año 73 nos vamos y... No, le he perdido el hilo. ¿Por qué nos fuimos nosotros? Eso, perdón, eso. Es que era un punto muy concreto, exactamente, sí. Es que tengo una neurona ya, o sea que... Y estamos ya, vamos, algunas veces... Bueno, siempre habíamos tenido en casa la idea de que nos habíamos marchado de Larache por culpa de mi padre, culpa entre comillas, ¿no?
porque mi madre hasta que falleció hace 4 años y medio, y ella regresaba a Larache permanentemente a ver a su amiga y tal, y se iba sola. Ella se iba sola, se iba con un maletón gigante lleno de cosas que se los llevaba a las empleadas del hotel, las limpiadoras y tal, pues les llevaba cosas para los niños y tal. Que yo siempre le decía, cuando no la podía acompañar yo o alguien de la familia, le decía, pero vamos, ¿cómo vas tú sola con tu maleta y ese maletón gigante? Y dice, no importa, yo cuando llego al barco empiezo a hacer como que me duele la espalda y siempre hay un chico joven que me ayuda. Digo, bueno, pues nada. O sea, que ella se iba para allá y se lo pasaba pipa, ¿no? A la semana llamaba a mi padre y le decía, mira, Antonio, es que me he encontrado a fulanita y me tengo que quedar otra semana más. Y se quedaba una semana más. Entonces lo alargaba, ¿no? Y entonces ella siempre nos decía en casa, hay que ver este hombre. Mi padre estaba allí leyendo su periódico tranquilamente y decía, hay que ver este hombre que nos vinimos de Marruecos cuando estábamos también allí. Aunque era el año ya que se complicaba todo un poco, seguíamos viviendo bien y no había fricciones ni nada. Vamos, graves ni de ningún tipo. Y él nunca decía nada. Una vez que fallece mi madre y tal, hace como 6 o 7 meses estábamos allí, mi hermana, la familia, estábamos almorzando con mi padre y salió la conversación. Y entonces le dije, papá, hay que ver que me quedé con las ganas de terminar yendo a Tánger al internado, porque allí era donde iban mi amigo, se van mi amigo y tal, y no llegué a irme a Tánger a estudiar, que siempre fue mi ilusión, irme, claro, lo que todos queríamos con esa edad, irnos de la casa, marcharnos de la racha a Tánger. Y me dice, pues yo ya te había buscado el donde te iba a quedar, estaba todo ya. Digo, no me digas, eso nunca me lo has contado. Dice, es que nos vinimos por tu madre. Digo, vamos a ver. Entonces nos quedamos todos mirando a mi padre diciendo, vamos a ver, esto ya cambia toda la historia. Esto me lo tienes que contar. Dice, mira, yo es que, claro, mi padre estaba tan enamorado de mi madre que nunca le rebatía nada. Vamos, estaba tan enamorado que todos los jueves le traía unas rosas. Y sigue trayéndole las rosas todos los jueves a la casa, ¿eh? O sea que, aunque no esté. Bueno, entonces él nunca le dijo nada malo a ella o discutía con ella ni nada de lo que ella dijera. Y en ese punto tampoco. Entonces nos contó, cuando vuestros abuelos se van a Málaga a vivir y tal, claro, son los padres de mi madre, pues ella siempre empieza ya con la cantinela. Que mis padres ya se están haciendo mayores, nos tendríamos que ir a Málaga, que se van a morir, yo no los voy a ver. Dice, eso era todos los días, hasta que le dije, venga, vámonos a Málaga porque están allí tus padres. ¿Qué ocurre a posteriores? Que cuando ya fallece mi abuelo, empieza mi madre, hay que ver con lo bien que vivíamos en Marruecos, qué hacemos aquí, por culpa tuya no hemos venido y tal. Pues esa era la historia real que no conocíamos y no enteramos hace unos meses. Se conoce un libro, si no lo recomendamos, bueno, si lo recomiendo a ti también, hay un libro sobre el desarraigo de la gente. Este es un libro ambientado más en Tetuán, Tetuán y Málaga, porque es una familia que va de Tetuán a Málaga. Y es una chica que se llama Olga Merino, se llama Perros que ladran en el sótano. Bueno, pues yo lo recomiendo. Es una novela desgarradora. Yo os lo recomiendo si ese tema interesa, el tema del desarraigo de la gente que vivió buena parte de su vida y luego tuvo que marcharse. Yo os recomiendo, apúntalo, que sí, es una novela que le va a encantar. Perros que ladran en el sótano, de Olga Merino. En el sótano. Sí, Olga Merino. Y luego sobre Tánger hay una novela también que hay que leer siempre, que La vida perra de Juanita Nardoni, claro, ¿no? De Ángel Vázquez. Muchas la habréis leído ya, pero esa es fundamental, ¿no? Hombre, en La emperatriz de Tánger rindo también un pequeño homenaje a, no sé, lo tiene incluso el idioma francés, para ascender en la escala social, el francés, no el español. No sé si te he contestado a lo que me preguntabas, pero yo creo que no tengo, es que no me crié con el protectorado en el aspecto de político, digamos. Obviamente en esos años que cuenta, desde el 56 no es protectorado, pero la secuela siguió, es decir, siendo una sociedad en los centros de las ciudades europeas, en las que efectivamente los funcionarios no, pero el resto de la población civil siguió viviendo hasta esos años que tú dices, hasta los finales de los 60, vivió los 70, 70, sí. No existía, no veía a la gente que vivía en el norte de Marruecos esa diferencia, ¿no? Que, sí, había cambiado, pero ya había el cónsul español. Hombre, y la gente seguía había cambiado su vida, ¿no? Sí, exactamente, había seguido su vida. Sí, mi padre sus negocios siempre mi padre siempre me contaba
un detalle que era, dice, cuando empieza la independencia, dice, yo salgo del casino, de la Casa de España, el casino entonces, que iba la gente por allí gritando, tal, ¿no?, que se había declarado la independencia y tal, y entonces dice que le gritaban porque claro, allí hubo, se mataron algunos entre ellos, que eran los que colaboraban, los que no, pero entre marroquíes. Entonces le gritaban a él, a los que estaban allí asomados, le decían, con vosotros no va, con vosotros españoles tranquilos, no va con vosotros. Y dice que eso se le quedó grabado, ¿no? Decía, a nosotros no nos dijeron nada ni se metieron con nosotros. Y realmente, entre comillas, él también dice, cuando se decide que se vayan las tropas españolas y tal, pues de un día para otro que nos quedamos allí solos sin saber qué iba a pasar. Que todos los procesos de descolonización, fíjate Argelia, ¿no?, y todos estos países, fueron muy convulsos allí. La verdad es que no pasó gran cosa. En la zona francesa hubo algún problema más grave, pero en la zona española se portaron muy bien. No hubo, digamos, una venganza contra él, y siguieron sus vidas y no tuvieron problemas, la verdad. Es una visión muy, muy, muy personal también, claro, la que yo doy. ¿Hay alguien que quiera preguntar alguna curiosidad o algo? Quiero preguntar ahora si... ¿Y por fin tu ciclo marroquí lo das por terminado con Malabata o...? Pues mira, ¿Tienes ya algo, bueno, en marcha? Era, yo he dicho que esta era la trilogía de Tánger y ya terminaba Tánger, ¿no? Y entonces, hay una cosa curiosa, porque me preguntaron... Bueno, porque yo contaba que muchos de los personajes de estos de las novelas negras y tal, pues me imagino un actor o alguien yo mientras estoy escribiendo me lo estoy imaginando con la voz de un actor, y me preguntaron que quién era Amin Jourani, en quién me había inspirado, y me di cuenta que Amin Jourani no era ningún actor de ninguna película, era un personaje que había crecido solo, lo había creado yo y había crecido, y entonces al decir eso digo, además es un personaje que da mucho juego para otra trama, claro, ¿eh? Yo creo que no, porque el otro libro que tengo ya terminado no tiene nada que ver, no tenía nada que ver con Marruecos, menos un capítulo, que como no tenía nada que ver con Marruecos, metí un capítulo ahí ambientado además en Larache, digo, nada, aquí tiene que salir, y lo venía bien y lo aproveché. No lo sé, es que no lo sé, porque de hecho... Le estoy ya dando como vuelta a dos o tres cuentos mientras Marruecos. En la cabeza, claro. Y no sé, es que es como inevitable, es como una droga literaria, vamos, es increíble. Sí, 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 no sé, yo creo que... Porque no ha terminado. No creo. Es que me fascina mucho. Bueno, yo nada más os pido que los que leáis el libro, que os guste y que lo disfrutéis y que os lo paséis bien con él, que es el objetivo, vamos, al final. Bueno, supongo que vas a firmar, ¿no? Sí, sí, que si os firme algún ejemplar, pues lo firmaré gustosamente. Sergio, claro. Está listo para firmar. Y muchas gracias por haberme acompañado y haberme arropado. En fin, estoy muy contento por la cantidad de gente que habéis venido. Así que muchas gracias a todos. Sí, sí, sí. Hasta el 53 va a haber más o menos. Venga, hasta luego.